todos por Agustín. Agustín necesita ayuda, necesita ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica. Y este es el pedido desesperado de una madre que quiere ver a su hijo bien, que recupere lo que fue su vida y decir que él no era entrenador y no era deportista, sino que lo es. Porque la esperanza de una madre que quiere ver a su hijo nuevamente dando clases como él las daba, que se pueda desenvolver en la calle como lo hacía, es una situación muy angustiante que está atravesando una madre que necesita juntar casi 50 mil dólares, para poder costear lo que es la operación para Agustín. Una operación que se realiza en Buenos Aires, que también tienen los gastos del traslado, más allá de lo que implica la intervención quirúrgica, y que este dinero necesita recaudarse para que él pueda acceder a esta operación en Buenos Aires. En Rosario no hay un lugar donde hagan esta intervención, por eso es que la madre pide desesperadamente poder acceder a ese dinero, poder recaudar fondos, como así también los amigos de Agustín. Porque Agustín tiene muchos amigos oriundos de la localidad de Alvear que están juntando plata, que están haciendo rifas, que van organizando eventos para que él pueda nuevamente volver a tener las actividades que podía hacer. Escuchamos si les parece el relato de una mamá. Tuvo un accidente el 30 de septiembre del año pasado, lo chocó una camioneta de costado y le afectó toda la pierna izquierda. Tuvo una infección bastante grande y tuvieron que amputarle arriba de la rodilla. Estuvimos en el ECA más de 30 días, después de ahí bueno, se empezó rehabilitación, se le hizo su primer cono de prueba con la prótesis, empezó a rechazar las prótesis, le lastimaba tanto en la entrepierna como en la punta del muñón, bueno, no la podía usar. Después se le hicieron 4 conos más con distintos sistemas, distintos materiales, todas le lastiman, no la puede usar. Entonces consultamos a distintos cirujanos. Un médico en Buenos Aires nos habló de la osteointegración, que es un perno que se pone en el fémur y donde ahí va enganchada la prótesis, la rodilla protésica. Pero esta prótesis, bueno, viene de afuera. ¿Qué costo tiene? Es un implante, no una prótesis, un implante. El implante solamente sale 50 mil dólares. Y después, bueno, todos los gastos de quirófano, honorarios, rehabilitación, todo lo demás. ¿La operación se realizaría en Argentina? Sí, sí, sería la segunda operación de osteointegración en pacientes amputados de miembro inferior. Y se hace en el Italiano de Buenos Aires. Él es entrenador personal, es deportista. Esto es una pausa en su vida deportiva. Por eso estoy también pidiendo la colaboración de toda aquel que pueda, para que él pueda retomar su vida. Pasan los días y es un costo muy alto que no podemos afrontar nosotros solos. Entonces por eso también pedimos la colaboración. Y ya te digo, pasa el tiempo y no puede todavía retomar esa vida que tenía. El costo del implante solamente es 50 mil dólares. Bueno, más todos los otros gastos.